Nosotros trabajamos en cuatro ámbitos sociales: el escolar, el social, que abarca el área urbana y rural, el ámbito laboral y el ámbito terapéutico y familiar. En el ámbito laboral, pues destacar que el balance trabajo-familia, que es un distintivo que la administración actual entrega a las empresas que se interesan por sus familias, por sus empleados y sus familias, conocido como balance trabajo-familia, se fortaleció, ganamos más confianza en el sector empresarial y tuvimos diferentes acciones en este rubro. También algo que hay que destacar, que el alcalde está muy interesado en el capital humano, le interesa mucho que los empleados municipales reciban capacitación de todo tipo. Y se arranca el balance en acción, que abarca precisamente la intención de fortalecer la conciliación entre la vida familiar y laboral, que es muy importante. Entonces, al trabajar con los empleados municipales, quienes también tienen familia, también se abarca el sector familiar de ellos, se trabaja también en sus hogares. En este año fuimos parte de algunos foros importantes en el tema de la familia, donde se trata de fortalecer la política familiar en el país. Estuvimos en un foro nacional que nos invitó el Instituto de Análisis de Política Familiar, participando con otros institutos municipales de la familia. La semana pasada estuvimos en otro foro en San Luis Potosí, que tienen la intención de crear institutos municipales y el estatal en esta entidad federativa. Decirles también que en el ámbito social, donde manejamos talleres de fortalecimiento familiar, nosotros en el instituto no damos pláticas únicas, se dan talleres donde llevamos a las personas para que obtengan un aprendizaje. Traen sesiones desde 6, 7 u 8 sesiones donde las personas adquieren un producto. Si bien es cierto, no es tangible, no lo vemos en una obra, en una calle, pero generamos construcción emocional para favorecer la dinámica familiar y así también abonamos en la cohesión social. Entonces, trabajamos en el sector escolar, también con los docentes de algunas escuelas y también en los grupos comunitarios o comités vecinales que nos han estado pidiendo apoyo. En este rubro, por la situación del confinamiento, tuvimos que hacer una adecuación y se diseña una campaña de Juntos en Familia, donde se transmitieron en nuestras redes sociales 60 pláticas, talleres, transmisiones en vivo, donde los terapeutas familiares y los psicólogos del instituto hablaban de temas muy importantes, donde la familia nos llamaba, nos buscaba y pedía asesoría de cómo poder llevar este confinamiento de una mejor forma. Sabemos que a todos nos ha afectado emocionalmente este confinamiento y por eso es muy importante que acudamos a instituciones como el Instituto Municipal de la Familia, donde nos pueden asesorar a tener una mejor dinámica familiar.